Muchísimas gracias por acudir una semana más a la grabación de Ilustres Ignorantes, un programa que hacemos sin ánimo de lujo, o sea, siempre con el mismo decorado, no somos ostentosos. Lógicamente hoy no voy a estar solo, voy a estar acompañado de gente de mucha altura y de mucha envergadura. En primer lugar, el gran Pepe Colubi, Rodrigo Cortés, Xavi Franquesa y Javier Cansado. Es que estoy yendo a clase de danza contemporánea y se llama Slang Bahat. Lo voy a apuntar y te lo voy a preguntar al final del programa. Porque a veces me da la sensación, no siempre, pero hay veces que digo, este cabrón se lo ha inventado. Y... Bueno, bienvenidos a los dos chicos, chicarrones, morenazos, guapos donde los haya. Sois guapos, dais papaja los dos. Suena a paso de baile, dais papaja. Me lo voy a apuntar también, luego te voy a preguntar. Javi, no me lo preguntes, ya se me ha olvidado. Bueno, vamos a ver un pequeño vídeo documento que nos dará una pista de lo que vamos a hablar en el día de hoy. Un tema muy interesante. Requisitos para ser un héroe. Si quieres vencer a tu enemigo, un chino te puede enseñar artes marciales. Si hay una explosión, sal de ahí, pero sin correr. Procura decir alguna frase. ¿Eres al que llaman el lobo solitario? Me llamo Zeus. Zeus, el del Monte Olimpo. El de no me toques los cojones que te meto un rayo por el culo. Que demuestre lo macho que eres. He bebido más cerveza, he meado más sangre, he echado más polvos y he chapado más huevos. Todos vosotros juntos, capullos. Y si estás en una película española... Soy uno de los mejores especialistas de España. Es muy probable que salga resines. ¡Ah! ¡Me suda la polla que revientes aquí mismo! Estás suspendido de tus funciones. Bien, pues hoy vamos a hablar del séptimo arte. No vamos a decir qué arte es para que la gente en casa lo piense, pero por no desvelar todo, vamos a hablar del séptimo arte y me gustaría preguntaros, Javi, ¿cuál es vuestro primer recuerdo de una sala de cine? Yo el primer recuerdo que tengo son dos. No pueden ser dos. Uno tiene que estar antes que el otro, siempre. Un binario. Ya, pero es que van imbricados. Mira, yo soy de la generación que íbamos al cine, a los cines de barrio, de doble sesión, que entrabas al cine cuando entrabas. Da igual cómo estuviera la película. Tú entrabas y entonces te hacía guionista, porque ya la película llevaba una hora y tú tenías que intentar casar los personajes porque complementar hacían... lo que te faltaba. De hecho, yo considero que nuestra generación somos guionistas fantásticos porque es que nos nutrimos de eso. O sea, yo en el sexto sentido digo, está muerto. O sea, nada más llegar, digo, está muerto. Porque claro, yo tengo un background que a mí esto ya... O sea, estoy de vuelta de eso. Entonces, mi primer es 16 años. 16 años, ¿vale? Viendo una película de 18, cuidado. Ibas a tope ahí, jugando. A tope. Jugándote y la tope ahí. Viendo además La Celestina, ¿vale? O sea, esa película que La Celestina nos ha hecho mucho daño a los jóvenes. Y recuerdo que tenía una novieta, y entonces ella, el cine, se llamaba una cosa muy, muy antipática, muy casposa, que se llamaba la fila de los mancos, que era la fila de atrás, donde se metía mano y tal. Entonces esta chica, no digamos por qué, me llevó allí, ¿no? Yo quería ver La Celestina y ya me tocaba y tal. Me quiero dejar quieto ya de una puta vez. Y venga y tal, y me tocaba así el rostro. Y digo, no me toques el rostro, joder. Y joder, no. Aquí hemos venido a ver la película y estamos viendo la película.
pero Javier, me llamaba Javier con un respeto, digo, a mí me gusta ver el cine, soy cinéfilo, me gustan las películas, tío. Pero si en La Celestina, digo, pero pues mucho más. Y entonces yo recuerdo entrar a ver La Celestina ya con ella empezada, lo que pasa es que yo había leído el libro. Y con una chica que me metía mano. Eso es lo que... Yo era un muchacho hermoso. Sí, mi primer recuerdo, pero vas, lo tengo, o sea, lo tengo una pesadilla, iba a decir. Sí, sí. ¿Tú, Rodrigo, te acuerdas de tu primer recuerdo de una sala de cine? Mi primer recuerdo no es de la película, sino del exterior de la peli, que es un cartel de King Kong. Porque me dejaron en casa de unas solteras, mis padres, solteronas. ¡Uy, qué rico pinta esto! Mayores, seguramente. ¡Oy, oy, 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 oy! ¡Mucho más goloso! No. King Kong, solteras... ¿Qué puede salir mal? En un pueblo que se llama Íscar, que es famoso concretamente por nada. Y eran dos señoras mayores de estas que eran, pues, lesbianas al estilo católico. Como muy dadas al... Como muy centradas en el anís. Y... Oh, ¡ay, por favor! Me gusta todo. Bueno, yo mismo no sé muy bien a dónde voy, pero acaba de aparecer en mi cabeza el recuerdo de un toro, un pequeño torete de plástico que tenían encima del televisor. Y igual me he desviado un poco. Da igual, da igual. No te vayas de ahí, por favor. Que a mí me parecía un juguete perfecto. Yo decía, si yo fuera niño, que es lo que era, tenía 6 años, pues yo cogería este toro y jugaría aquí pues lo menos 4 minutos con el mismo toro y no iría al cine. Pero me llevaron al cine. Y fuimos a ver Tarzán y su hijo. Lo que me llamó la atención fue King Kong en cartel, así como a él lo que le ha marcado es ver películas empezadas e inventárselas, ¿sí? A mí lo que me ha marcado es ver películas, cartelas en los videoclubs o en las marquesinas, ver fotos. Y yo deducía las películas. Pero fuimos a ver Tarzán y su hijo, con el pequeño de pelo rizado, y lo que de verdad me llamó la atención es que Tarzán gritaba ¡voy! Y el que venía era el niño. Y decías, aquí hay un fallo de récord. Eso es. Hay una cosa que has nombrado que es flipante en los cines cuando éramos muy pequeños. Igual suena viejuno, pero antes de ver la película, igual que ahora hay un tráiler, antes había 8 fotos de la película, 8 fotogramas en la película. En la entrada, dices. En la entrada, entonces sí, sí, tú sí, sí. Decías, ¿a cuál voy? Y veías las 8 fotos y decías... Y, Javi, ¿y no te parece que había...? No, no vamos a entrar, ¿sabes? Había fotos que luego no salían en la película. Sí. Es acojonante. Sí. ¿Qué? Sí. Había fotos que no salían. Foto fija que se usaba. Y yo iba a un cineclub, yo he visto películas muy interesantes en el cineclub de los curas, y de pronto... Me gusta, es otro tema también. Escúchame, y esto que se dice, no, yo he visto, yo he notado, como una mano, iban a darse un beso, por ejemplo, Clark Gable y quien fuera. Y se ponía una mano y te tapaban la pantalla, tío, tapada para no ver un beso, que si no hay lengua ni pollas. Era una mano, ¿no? Una mano, ponían la mano delante, sí, sí. No, yo vi una película que se llamaba Clitoris, Peccata Mundi, que no tenía en su interior lo que prometía el cartel. ¿Tú, Pepe, qué recuerdas? En mi colegio, perdona, claro, luego lo cortáis. Hostia, no estás vendiendo bien la historia. Rodrigo. Sí. Eran los escolapios, nos pusieron frenos rotos, coches locos, que desde CMX, y que el cura no había revisado antes. Vale. Entonces, las primeras tetas que 3 generaciones de alumnos de escolapios vimos... Fue en un cine a rebosar con 1.500 niños, con una que además se acercaba a cámara y se meneaba. Y se bamboleaban tetas que no habíamos visto, que no éramos capaces de ubicar y que no podíamos contextualizar. Y eso nos hacía reír de forma histérica. Y luego nadie nos pudo borrar ese recuerdo nunca. Yo, mi sueño es ser proyeccionista de una película porno y en las imágenes en las que no haya pollellas ni truchas, tapar. Para que el que esté viendo la película no sufra con esa imagen de gente vestida. ¿Tú qué recuerdas de tu primera sala de cine? Pues mira, yo era muy pequeño también, 5 o 6 años. Me acuerdo perfectamente de ir con mi madre por la calle y ver la salida del cine. El cine estaba muy cerca de mi casa y del cole. Y yo veía a esa gente salir pues, con los ojos encendidos y comentando y tal. Y yo quiero ir, quiero saber qué es eso del cine. Pero mi familia no teníamos muchos posibles. Entonces, un día me escapé del colegio. Con... 6 años debía ser. Me escapé, fui al cine, estaba abierto, pero claro, yo no tenía la noción de que había sesiones ni nada. Era por la mañana, no había matinales, pero estaba abierto porque estaban limpiando. Pero yo me colé, me senté adelante, miré la pantalla. Estuve como 2 horas mirando la pantalla y dije,
no es para tanto esto, no. Me dormí y soñé. Entonces comprendí que la gente va al cine para soñar.